Buenas tardes, soy Traxum y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de Crusader Kings 2. Es un diario de desarrollo que no tiene gran cosa, tiene novedades del siguiente parche que son muy interesantes, que vamos a tratar ahora mismo, pero tiene un detalle que es muy interesante, ¿vale? Así que vamos a hablar ahora mismo de ellos. El diario de desarrollo se llama Nurture vs Nuisance, que habla básicamente de hasta qué punto es molesto el tema de los niños en Crusader Kings 2, ¿no? Es algo muy importante porque tenemos que educar a los niños, porque en sí el futuro del reino, el futuro del juego, depende de lo buenos que sean, sobre todo si es tu heredero, ¿no? Que vamos a creer para él los mejores rasgos. En este caso, pues dice que es bastante molesto gestionar muchos niños a la vez, ¿no? Es bastante pesado tener que estar poniéndoles un guardián, tener que responder a todos los eventos en caso de ser nosotros los guardianes, y se vienen varios cambios al respecto de esto. Hay uno, por ejemplo, que como sabéis, el guardián se ponía a los 6 años. Dicen que no había ninguna razón específica para que existiera esta limitación, así que eso se elimina, ¿vale? A partir de ahora se puede poner el guardián a la edad que queramos, ¿vale? Esto es uno de los cambios, hay dos más. Otro es que se ha añadido una regla de juego para controlar cuando quieres que te aparezcan las alertas de la educación. Y hay varias, ¿no? Para todos los niños, para tus familiares cercanos, para aquellos cercanos a ti. O solo para tu propio personaje y para tu heredero principal, ¿vale? Aquí vemos la regla, pone cónclave, ¿no? Necesitamos tener el DLC cónclave, ¿vale? Dice, pues eso, alertas de focos de la infancia en mínimo, ¿no? Y aquí nos indicará, pues, en qué momento nos aparecerán alertas. Y después se ha añadido un nuevo título honorífico, que es el educador, el profesor, el tutor, por así decirlo, ¿vale? El teacher en inglés. Hay varias traducciones posibles al respecto de esto. Y el teacher, básicamente el profesor, se ocupará de la educación de todos los niños que no tengan un guardián asignado. O sea, que a no ser que se lo asignemos nosotros manualmente, automáticamente los niños se le asignarán al teacher, ¿no? Al profesor. O sea, que en ese sentido, bastante bien. Y otra cosa que dicen en este diario de desarrollo es que hasta agosto, porque empiezan ya las vacaciones para Paradox, no vamos a saber nada de la próxima expansión. Hicimos este año... bueno, de hecho, no tenemos nada en el horizonte más allá del tema de los Crossbell y tal. Y bueno, básicamente eso, no sabemos nada de la próxima expansión hasta agosto. Pero antes de irse van a lanzar un nuevo parche en el que van a corregir un montón de errores y de bugs para que se pueda jugar a Crusader Kings tranquilamente durante todo el verano mientras ellos van a estar fuera. Así que esperemos que este nuevo parche no incluya más errores. Entonces, hay varias correcciones, entre ellas la... ya no habrá epidemias infinitas, se han solucionado problemas con la herencia tribal, cómo trazaban los caminos la inteligencia artificial durante las cruzadas. Igual está muy fuerte la música, voy a bajarlo un poquito más, ¿vale? Los eventos de corrupción de almas aparecerán también para aquellos que no sean satanistas. Y varios cambios a las frecuencias de las culturas, de los cultos secretos, ¿vale? Por ejemplo, cuando se revela un culto religioso secreto, todos los miembros se unirán a una conversación, por lo visto, en vez de solo aquellos que estaban en el mismo reino, ¿vale? Entonces hay varios cambios que, bueno, la verdad que supongo que aquellos que jueguen con cultos secretos o los utilicen de algún modo, pues... vendrá bien para este caso. O sea, cambios para Monks and Mystics que son bienvenidos, aunque esta característica, si no me equivoco, venía gratuita con el parche. Más cosas, como he dicho, decía por aquí un moderador abajo. Bueno, en algún momento un moderador decía que... aquí abajo, mira, dice, ¿alguna palabra cuando comenzarán los diarios de desarrollo a tratar las características de la próxima expansión? Dice, creemos que tras las vacaciones de verano de Suecia, que son ahora, o sea que a principios de agosto lo retomarán. A ver si lo puedo cubrir, ¿vale?
Entonces, ¿cuál es todo el revuelo que ha desatado este día de desarrollo? Pues bien, mirad bien esto, a ver, voy a intentar ampliarlo. Fijaros bien. Creo que no lo puedo ampliar, voy a intentar sacar aparte la imagen. Aquí la podemos ver, puedo ampliar. A ver. No me deja. Vale, os tenéis que fijar. Voy a hacerlo manualmente desde el OBS. Mirad lo que hay aquí en el minimapa, ¿vale? Igual lo estáis viendo ya. Voy a indicarlo con el ratón, espero que se esté viendo. Aquí lo veis. Hay un icono de un dragón chino, ¿vale? La gente decía en el foro, algunos decían que va a ser simplemente el modo de combate. Pero pensad que no va a haber diarios de desarrollo importantes durante un mes. Y yo creo que quieren dejar un poco el bombazo, porque esto a Paradox no se le ha colado. Entonces, ¿qué puede significar esto? Que por fin llega a China al Crusader Kings 2. Es una probabilidad, es un rumor, puede significar cualquier otra cosa, pero esto sin duda es un dragón chino. O sea, es como el maldito Shenron de Dragon Ball Z. Dragon Ball Z es japonés, bueno, pero la inspiración claramente es en la historia del viaje a Oriente, creo que se llama, el viaje. Bueno, Travel to the West, creo que es, que en realidad es Occidente. Bueno, el caso, no es al este. Bueno, como sea, que claramente Son Goku es un personaje chino. De hecho, coged cualquier juego que salga en China, cualquier MMO, MOBA, por ejemplo, que quiera triunfar en China, le mete un skin del Wukong. O hay Wukongs por todos los juegos populares actuales, ¿no? Para que vendan en China, ¿no? Porque, bueno, el caso, que me estoy yendo de madre. Esto es un dragón chino, sin duda. O sea, es el típico dragón alargado con sus bigotes, ¿no? De hecho, si ponemos en Ron, creo que se escribe así, tío. ¿Se está viendo? Por ejemplo, ¿no? Vamos a intentar poner una imagen más ampliada. Digo Shenron porque es el que más se me ocurre ahora mismo, ¿veis? Es que es literalmente. No igual, porque obviamente no van a hacerlo parecido a Shenron, no es como que vayan a hacer un DLC del Dragon Ball, pero para que os hagáis una idea, ¿no? De un dragón chino de estos conocidos, que son así más serpentinos, ¿no? Es como un dragón europeo, un dragón occidental, pues como sería, por ejemplo, el dragón del Hobbit. Ay, me vais a matar porque no me sale ahora su nombre, que lo hace el Cumberbatch. Dios, me vais a matar, tío, no me sale. Smaug, se llamaba Smaug. Bueno, en fin. Hay un dragón chino aquí, ¿vale? Hay un maldito dragón chino en un botón del CK2. No digo nada, no digo nada. En fin, ¿qué pensáis vosotros? ¿Podría estar por fin llegando China, una China medieval al Crusader Kings 2? Había un mod que intenté traer que se llama. ¿Cómo se llamaba? Romance de los Tres Reinos, Romance of the Three Kingdoms, que bueno, está por internet, pero yo lo he instalado y no consigo jugarlo. O sea, lo voy a jugar con el mod cargado y no me abre el Crusader Kings 2 ni siquiera. En fin, tenemos un dragón chino, yo solo sé eso, supongo que la gente estará ahí especulando en Reddit y tal. De hecho, ¿por qué no? Ya que está quedando cortito el diario de desarrollo, vamos a meternos al Reddit de Paradox, a ver qué dice la gente. Voy a hacer esto a su tamaño normal. A ver si vemos algo interesante. Efectivamente, aquí ya está el post, bueno, que lo he visto antes, ¿no? Hice, bueno, bien que se nerfeen a los cultos. Hice aquí, interesante el pequeño botón, ¿se está viendo? Sí. A la izquierda del minimapa. Se parece a la cara de un dragón chino. ¿Se abren las comunicaciones con el emperador chino de la época? Bueno. Bueno, aquí básicamente han traducido esto. Bueno, 20 euros por un DLC de China. Ya está la gente quejándose cuando aún no se sabe nada. En fin. Mucho hype. No vamos a saber nada hasta agosto y me da mucha rabia. Pero bueno. Yo prácticamente estoy ya de vacaciones, que tengo ahí un montón de ganas. Me queda un examen. Y nada. A ver qué tal este veranito. Estaremos un poco de parón, supongo. Pero bueno. Desde luego este día de desarrollo nos deja la miel en los labios. Y lo peor es que sin hacer una referencia directa a nada del DLC, es como que, mira, dejamos el detalle ahí, la gente se fijará y ya la liamos, ¿no? Es como, ¡pum!, el bombazo. Joder, pero China, tío. La verdad que puede molar mucho y sobre todo darle más gracia a la región del Tíbet, a la región de la India un poco, ¿no? Que la verdad que con el Tíbet me parece que se ha quedado un poco corta la cosa, pero bueno. En fin, chicos.
10 minutos ya para que esto haga muchísimo dinero. Ya sabéis cómo funciona esto. No es coña, tío. Tampoco. Ya sabéis que tampoco se hace mucha cosa de esto. En fin, chicos, nada más. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao.